Hola a todos, en este video os voy a enseñar cómo hacer a Rigby, que es uno de los personajes de Historias Corrientes, que son unos dibujos animados. Así que, bueno, para hacerlo vais a necesitar 152 gomitas marrones, 14 gomitas negras, 4 gomitas blancas, 30 gomitas marrón clarito. Bueno, yo no tengo gomitas marrones, yo he utilizado un verde tirando a marrón, que es el que más se le parece, pero seguramente con gomitas marrones quedará mejor. Yo he utilizado este, que es el que tenía. Así que bueno, y aquí en la parte de la barriguita, donde hay que utilizar un marrón clarito, como tampoco tenía, pues he utilizado estas gomitas, que son así una mezcla de blanco y color carne. Para que veáis que da igual en realidad, porque queda un efecto muy chulo. Lo importante es que la parte de la barriguita sea más clarita que el resto. Así que bueno, espero que os haya gustado mi creación y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una gomita marrón y sobre nuestro ganchillo le vamos a dar una, dos y tres vueltas para formar cuatro bucles. Ahora tomo dos gomitas marrones, paso esta al centro y enganchamos el final. Así, y ya tenemos un hueco. Tomo otras dos gomitas marrones, las paso, engancho el final, tenemos dos huecos y vamos a hacer en total 9 huecos como estos. Así que paso otras dos a continuación, tengo 3 huecos, otras dos, ya tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando ya tenemos el palito de 9 huecos, ahora lo que vamos a hacer es tomar una gomita del mismo color, le vamos a dar también 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora tomamos 3 gomitas, paso esta al centro y enganchamos el final. Tomo una gomita, la doblo sobre mi dedo, la paso a continuación, engancho el final, otra, la doblo, la paso a continuación, ya tenemos 2 huecos, otra, la doblo, la paso, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos en total 9 huecos. Y cuando ya lo tenemos, vamos a juntar las dos partes con 2 gomitas también marrones. Paso las gomitas por el centro de todas las que tengo en el ganchillo y enganchamos el final. Y ahora vamos a poner 2 gomitas a continuación. Ya tengo un hueco. Otras dos, las paso, engancho. Tengo 2 huecos y vamos a hacer 4 huecos. Paso otras dos, ya tengo 3. Y 2 más y tenemos 4. Ahora le vamos a hacer la orejita. Tomamos una gomita, le damos 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora 2 gomitas, las engancho aquí, paso esta al centro y enganchamos el final. Y tomo 2 gomitas y junto la orejita
con esta parte que acabamos de hacer. Así. Ahora vamos a quitar el ganchillo, le damos la vuelta y volvemos a meter el ganchillo en las gomitas. Antes era la parte de la izquierda y ahora pasa a ser la parte de la derecha. Vamos a empezar ya con la parte, una de las partes centrales, porque vamos a hacer dos partes centrales y la parte de la izquierda. Así que para ello vamos a tomar un moradito más clarito. Yo como digo, uy, moradito no, perdón, un marrón más clarito. Yo como no tengo marrón, he utilizado pues estas gomitas que son un poquito así con blanco y color carne, más o menos. Y bueno, también podéis utilizar un naranja clarito, así como queráis. Bueno, pues a esa gomita le vamos a dar tres vueltas para formar cuatro bucles. Tomo dos, paso esta al centro, enganchamos el final, ya tenemos un hueco. Paso otras dos, a continuación engancho el final, tengo dos huecos, otras dos las paso, engancho, ya tenemos tres y vamos a hacer en total seis huecos, así que nos faltan otros tres. Uno, dos, y tres. Y esta parte pues irá por aquí. Ahora tomamos dos gomitas marrones, las paso a continuación, engancho el final. Ahora tomo dos gomitas negras, las paso, engancho el final. Y ahora tomamos dos gomitas blancas, así, dos blancas, y a estas dos blanquitas le vamos a dar una y dos vueltas para formar tres bucles. Y voy a pasar la gomita, las gomitas blancas al centro de estas negras de aquí, así que lo paso así, esta parte de la izquierda al otro lado de las gomitas blancas para que se me quede lo blanco en medio. Tomamos otras dos gomitas marrones, las paso por el centro de todas estas gomitas de aquí, así, con cuidado, enganchamos el final y pongo otras dos a continuación, las paso y engancho el final. Y ahora vamos a juntar estas dos partes que hemos hecho del cuerpo. Tomo dos gomitas marrones y las paso por el centro de todas las gomitas que tenemos en el ganchillo y enganchamos el final. Bien, pues ya lo tenemos y ahora lo que vamos a tener que hacer es repetir otra vez todo este palito que acabamos de hacer y después repetir este palito de aquí, porque como es simétrico pues tenemos que volver a hacerlo de nuevo. Así que voy a ir un poquito más rápida, pero bueno, voy a explicar lo mismo. Vamos a tomar una gomita marrón clarito, le damos tres vueltas. Ahora tomo otras dos, paso esta al centro, engancho el final y recordar que hay que hacer un palito de 6 huecos de este color. Ya tengo dos, paso otras dos a continuación, tenemos tres huecos, otras dos, las paso, engancho, tengo 4, 5. Y me falta un hueco. Y 6. Ahora tomamos dos gomitas marrones, las paso, engancho el final. Ahora dos negras, paso y engancho. Y ahora tomamos dos gomitas blancas, le damos dos vueltas
y la paso al centro de las gomitas negras. Y ahora con dos gomitas marrones las paso a continuación, engancho el final y otras dos. Las paso y engancho el final. Y ya tenemos otro palito idéntico. Y ahora tenemos que volver a hacer todo este palito del principio. Así que vamos allá. Tomamos una gomita marrón, le doy tres vueltas para formar cuatro bucles. Ahora tomo dos, paso esta al centro, engancho el final y ya tenemos el primer hueco. Y vamos a hacer en total 9 huecos como este. Paso dos a continuación, otras dos, dos más, ya tengo 4 huecos. Otras dos, ya tengo 5, 6, dos más, tengo 7, 8 y me falta un hueco. Y 9. Cuando ya lo tenemos, tomo una gomita marrón, le doy 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora enganchamos 3 gomitas marrones, paso esta al centro y engancho el final. Tomo una marrón, le doy una vuelta sobre mi dedo, la paso a continuación, engancho el final, ya tengo un hueco, otra, la doblo y la paso a continuación, tenemos 2 huecos. Y vamos a hacer en total 9. Otra vez. Ya tengo 4. Doblo otra, la paso y tengo 5. Otra, la paso, tengo 6. 7. La doblo, la paso, tengo 8. Y me falta una. La doblo y la paso y tengo 9. Ahora juntamos estos dos palitos con dos gomitas marrones. Tomo dos gomitas y lo juntamos todo y enganchamos el final. Así. Y ahora vamos a poner 4 huecos de gomitas marrones a continuación. Tomo dos, paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras dos, paso y engancho, tengo 2 huecos, otras dos, paso, engancho, tengo 3 y 4. Hacemos la orejita a una gomita marrón, le doy 3 vueltas para formar 4 bucles, ahora engancho 2, paso esta al centro, engancho el final. Y juntamos con 2 gomitas marrones la orejita y esta parte que acabamos de hacer y enganchamos el final. Cuando ya lo tenemos, juntamos esta parte que acabamos de hacer con la parte del ojito. Esta de aquí. Así que tomo 2 gomitas marrones y junto estas dos partes, enganchamos el final. Y ahora tomo una gomita y la paso por el centro de todas las gomitas que tengo en el ganchillo y con esta misma hacemos un nudo. Así. Ahora nos falta hacer el morrito, pero antes lo que vamos a hacer es ya juntar todas estas partes del cuerpo para que no se nos quede así suelto y hacemos también la colita. Así que para juntar las partes vamos a poner así a nuestro muñequito de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es meter el ganchillo aquí en este en esta fila de gomitas marrones que está encima de los ojos. Así, en toda esta fila. Como veis, está a la misma altura todo. Si
si por ejemplo os fijáis en el hueco que tiene el bracito, pues sería el de abajo, el hueco de abajo del bracito, tanto del palito de la derecha como del palito de la izquierda. Y estas gomitas marrones centrales. Bien, pues ahora tomamos una gomita marrón y paso todas estas gomitas hasta aquí, que aquí es la primera mitad del palito de la derecha central. Esto. Y ahora enganchamos el final. Se os quedará una cosita así. Tomo otra gomita, también marrón, la paso por el centro de estas, bueno, ahora lo paso por el centro de todas. Enganchamos el final y con esta hacemos un nudo. Así. Pasamos un poquito más hacia abajo. Podemos irnos aquí a la parte esta y vamos a hacer lo mismo. Metemos el ganchillo así, tomando las gomitas de la misma fila, más o menos. A ver, por ejemplo, aquí hemos dejado 1, 2, 3 y 4 en la patita de la derecha, y aquí 1, 2, 3 y 4, también 4, con lo cual están en la misma fila. Así. Cuando ya lo tengáis en la misma fila, tomamos una gomita marrón claro, la paso por el centro de casi todas, así, igual que antes, hasta la mitad del palito del ojito de la derecha. La otra mitad aún no la enganchamos. Ahora tomo una gomita marrón clarito y la paso por el centro de todas y engancho el final. Y con esto hacemos un nudo. Así. Y ahora nos falta la parte de aquí, la parte central, por aquí mismo. Otra vez que esté más o menos a la misma altura. Enganchamos así varias. Tomo una gomita marrón claro, la llevo hasta la mitad del palito de la derecha del ojito. Y ahora otra y lo juntamos todo. Y con esta gomita también hacemos el nudo. Estas gomitas que nos sobran por aquí, pues las aprovechamos para juntar las siguientes filas. Así, metemos el ganchillo en la siguiente fila, tomo la gomita que quiero esconder y la llevamos hacia adentro. Así. Hacemos lo mismo con esta de aquí. Metemos el ganchillo en una fila, engancho la gomita que quiero esconder y la llevamos hacia adentro. Y lo mismo con esta de aquí. Metemos el ganchillo así, engancho la gomita y la llevo hacia adentro. Ya tenemos todas las partes juntitas. Ahora vamos a empezar con la parte del morrito y luego por último le haremos la colita. Para ponerle el morrito nos vamos a centrar en la parte que está justo debajo de los ojitos. Estas gomitas de aquí. Así que en esta fila, que sería dos huecos, o sea, este, el segundo hueco que está por encima del bracito, vamos a poner así nuestro muñequito con la cabecita hacia abajo y vamos a tomar
estas dos gomitas del palito de la derecha y las dos gomitas del palito de la derecha, pero donde está también el ojito. Estas cuatro gomitas. Tomamos dos gomitas marrones, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras dos, las paso, engancho el final, tenemos dos, y otras dos, las paso, engancho el final, y tenemos tres huecos. Ahora vamos a enganchar la parte de la izquierda de este palito del ojito de la derecha y la parte de la derecha del ojito de la izquierda. Estas dos. Tomamos dos gomitas marrones, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco y otras dos. Las paso y engancho el final y tenemos dos huecos. Y ahora las que nos quedan, las dos gomitas de la izquierda del ojito de la izquierda y dos gomitas que están en el interior del palito de la izquierda. Tomo dos gomitas, las paso, engancho el final y hacemos también tres huecos. Una, dos y me falta un hueco. Y tres. Cuando ya lo tenemos, vamos a tomar una gomita negra y le vamos a dar una, dos, tres y cuatro vueltas para formar cinco bucles. Y ahora tomamos una gomita marrón, paso la gomita negra a la gomita marrón aquí al final y la paso también por el centro de todos estos palitos marrones. Enganchamos el final y con esta misma gomita hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro y estiramos. Así. Esta gomita que nos queda por aquí suelta, lo que podemos hacer es darle vueltas a la gomita negra que tenemos aquí, así con esta gomita marrón. Le damos vueltas hasta que ya se esconda y así ya no la vemos. Y así nos quedaría el morrito de Rigby. Si queréis también le podéis poner aquí una boquita debajo, pero no creo que se vea mucho con el morrito porque lo taparía, pero también lo podéis hacer. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle la colita. Así que le vamos a dar la vuelta y por aquí por detrás vamos a tomar unas cuantas gomitas de aquí, de abajo, centrales, da igual cuáles. Tomo tres gomitas marrones. También podéis ponerle solo dos gomitas, ¿eh? No hace falta que le pongáis tres. Yo le pongo tres para que se quede así más gordita. Bien, pues ahora pongo otras tres, también marrones. Así, para hacer dos huecos. Ahora ponemos tres gomitas, pero negras. Las paso, engancho el final. Ahora pongo dos huecos de gomitas marrones. También paso tres a continuación. Engancho el final. Y otras tres marrones. Las paso y engancho. Ahora tres gomitas negras. Las paso y engancho. Ahora
tres gomitas marrones, paso y engancho, y otras tres marrones, las paso y engancho. Ahora tres gomitas negras, paso, engancho y tres gomitas marrones, paso, engancho. Y ahora tomo una gomita marrón, la paso así, juntando todas las gomitas, engancho el final y hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro y estiramos. Y ya tenemos la colita. Ahora podemos esconder esta gomita marrón metiendo el ganchillo así a lo largo de este palito que acabamos de hacer. Engancho la gomita y sacamos el ganchillo hacia afuera. Así lo que hacemos es esconder la gomita y que se me quede ahí dentro. Bien, pues ya tendríamos terminado nuestro muñequito, que muchos me lo habíais pedido. Así que bueno, aquí está. Espero que os guste mi creación. Ya me decís en los comentarios qué tal os ha parecido. Y bueno, ahora ya voy a pasar a mandar algunos saludos a algunos suscriptores y suscriptoras. Así que un besito muy fuerte para Alexander Guardado, Miguel Albaladejo Méndez, Victoria Muñoz, Samara Martínez, Catalina Rivero y Natalie Ríos. Un besazo a todos, un saludito. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial y el resultado de cómo ha quedado. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Bechis!